imágenes de Miriam Calzada en acción. De ella he leído cosas muy bellas, básicamente de su trabajo medioambiental en acreditar, en documentar todo el proceso, básicamente de los ríos en República Dominicana. Miriam, de Miriam escribía un, o decía, un director de una galería que es una brillante fotógrafa caribeña y que su obra trasciende las culturas geográficas para encauzarse en un idioma de validez universal. Entonces para mí es muy grato y es un honor en este día bajar la tensión de la semana y terminar la semana con un mensaje tan positivo, pero al mismo tiempo que nos advierte, porque hay que decir que el trabajo de Miriam es un trabajo que documenta la advertencia. Gracias, Miriam, por aceptar estar en este programa La Cosa Como Es. Gracias por tenerme. Muy buenos días. Estar aquí. Miriam, has tenido una carrera exitosa. Me gustaría un poco que nos hablara de lo que haces. Okay. Y sobre todo de tu amor por la naturaleza, porque es obvio que la amas. Uh-huh. Y así la documentas. Si no la amaras, no pudieras o no estuvieras haciendo eso. Sí, mira, mis principios fueron fotografía comercial y eso me dio mucha experiencia con la luz y cómo manejar el tema técnico, ¿no verdad? La cámara, conocer mi cámara. Entonces, después que cuando salí de la fotografía comercial, comencé a viajar el país, todavía sin rumbo, sin saber un poco para dónde iba. Después, cuando ya tenía 6 años recorriendo el país, hice el libro Pacto con la Tierra, sí. Todo imágenes de República Dominicana. Estaba todavía, parecía que me faltaba por dónde era que iba. Siguiendo los viajes me di cuenta de que mi tema era el agua, porque qué bueno. Siempre cuando acampábamos era cerca de un río. Me iba por eso ahora entiendo al público lo ajeno que se sienten al tema del agua, porque sí. la tenemos, abrimos la llave y está ahí, todavía no nos ha hecho falta a muchos. Bueno, entonces decidí documentar los ríos del país. Ahí viene el libro Pacto con las Aguas, que salió hace 3 años, y el libro me motiva a investigar un poco más sobre los ríos. Nosotros somos ricos en ríos, tenemos muchos ríos en el país. La gente no los entiende, cada uno tiene su personalidad físico de piedras o de mucha arena, de color del agua. Bueno, de la vegetación que les rodea. Exacto, hay algunos que parecen jardines hechos por un paisajista, wow. como que el hombre lo hubiera intervenido. Bueno, pues la cosa es que sigo con el recorrido y como tú comprenderás, ya el tema agua lo quiero llevar a otro nivel y quiero acercarlo a la gente que no se desplaza como yo. Me encantó un mensaje que alguien me escribió una vez en una exposición, que pongo el libro de firmas, gracias por ser mis ojos, porque yo no me puedo desplazar. Y esos mensajitos, la verdad, que motivan a uno. ¿Qué pasa? Documentando los ríos, he conocido muy bien los parques nacionales y entiendo el valor y el respeto y que a tiempo se separó esa tierra para que fuera... Para protegerla. Sí, para protegerla. Qué bien, qué ricos somos en ese tema. Y estoy como de guardiana y con el mensaje que le pregunto a todo el mundo, ¿de dónde es el agua que llega a tu casa? Nadie sabe. Entonces, nos tomamos una botellita de agua y pensamos que es como un laboratorio o algo que no lo relacionamos con un río. No tenemos idea de que entonces, el agua es un bien natural que hay que cuidar. Exacto. O sea, entonces, como ves, la fotografía me ha llevado más allá con el tema del agua y quisiera como, creo que es tiempo de acercar mi trabajo un poco más a la gente, porque es un trabajo muy solitario que se hace... Sí. Tú sabes, yo no ando publicando siempre todo, manejo muchos cartones, familia, esto y lo otro, pero gracias por tu invitación porque puedo acercar este gran banco de fotos que tengo de los ríos de República Dominicana al público, al país, son nuestros, hay que cuidarlos. Y bueno, decía que tu trabajo es un trabajo de advertencia también, que no es solo usted ver un lindo paisaje y decir, ay, qué foto más hermosa y ya, se quedó, sino que implica un compromiso.
Claro. Y has trabajado el tema, por ejemplo, de toda el área protegida de Bauruco. En estos días has documentado, de hecho ha traído un video que vamos a compartir más adelante, pero me gustaría que antes de pedirlo nos ubicaras un poquito. Bueno, en realidad el Parque Nacional, como te dije ahorita, hay que dejarlo quieto, eso no se puede tocar, solo profesionales por cualquier circunstancia, por eso hay personas encargadas con los conocimientos profesionales de estas áreas, pero estoy alarmada porque sí se están lastimando, no solamente uno, todos. Y como quedan a distancia y hay que coger camino malo, lomas y eso, la gente no se desplaza. Y puntualmente ahora la Sierra de Bauruco están trabajando agricultura dentro del área. Y lo has documentado. Sí. Lo has documentado en este video que vamos a compartir pena. Por primera vez. Me da mucha pena. Sí, me da mucha pena. Y también pienso que esta invitación tuya aprovecho para invitar a las personas que se acerquen. ¿Por qué no planean y van a Pedernales? ¿Tú me entiendes? Vayan, o sea, no pregunten, infórmense. Hay mucha información en la web de todos nuestros parques. No solamente eso, pero este parque nublado de Pedernales hay que protegerlo. Es hermoso, es enorme, sí. y de ahí es que vienen las aguas. Y estábamos mirando por adelantado algunas imágenes. Vamos a escuchar el audio. Ah, no tiene, llegó sin, no tiene el audio de porque ella habla de la naturaleza en riesgo. Ah, no tiene. No le salió el audio. Pueden verificar a ver si lo recuperamos con el audio, me dicen. Es importante para la gente. Lo que pasa es que es un trabajo que Miriam tenía en proceso, de hecho lo ha terminado y lo hemos recibido llegando ella aquí a nuestros estudios. Sí, ¿me pueden verificar? Sí, lo tiene. Ahora sí. Vámonos con ese audio porque sin la voz y sin el sonido casi que no tenía sentido. Escuchamos este trabajo que ha hecho Miriam y conversamos con ella de una vez. De árboles. O sea, como conoces la zona, has documentado, porque yo creo que una de las cosas buenas es tener la posibilidad de comparar claro. El antes y el después. Claro. ¿Qué es lo que tenemos ahí, Miriam? Bueno, están quemando para sembrar, están usando pesticidas, están sembrando. Aceleradamente. Entonces, yo lo que propongo es que se haga en otra área que no sea en el Parque Nacional. Parque Nacional Sierra Bauruco, ya el Grupo Jaragua, por ejemplo, ha estado denunciando varias entidades y bueno, el sentido de compromiso de Miriam, que ha estado recorriendo estas zonas, nos sitúa ante una verdad innegable. Es el agua de todos, todos la necesitamos, todos somos iguales frente al agua. Miriam, esto es frecuente que te lo encuentres en distintos puntos del país. A mí me gustaría saber. Yo recuerdo, por ejemplo, que donde yo nací había un pequeño río cerca. Yo fui, salí de ahí teniendo como 7 años y fui con mi hijo ya de grande, mi hijo. Digo, vamos a ir al lugar. Y le dije, hay un río que yo recuerdo. Y cuando fui al río, el río ya no existía. Okay. A mucha gente quizás le pasa que salieron de sus comunidades y vuelven a ver el pequeño río que había y ya no existe. Sí. Tú que has ido documentando lo que pasa con los ríos de nuestro país, ¿cuál es tu opinión en sentido global? Bueno, hay mucho desmonte de árboles, pero imagino que mala educación, porque ¿cómo tú desmontas un árbol o un bosque para sembrar algo de ciclo corto
Es un crimen. A mí me parece que todo mala educación. La gente no se imagina la gravedad de lo que está pasando. Hace falta más educación, acercarse a los sitios, la sociedad civil, involucrarse un poquito más con nuestros bosques, con nuestros árboles. Yo pienso que deberíamos de acercarnos todos a educar a los que nos quedan alrededor. Y en las comunidades, conversando, antes se hacían estas comunidades, estas reuniones en medio de los pueblos, en los parques, con temas educativos, por lo menos mi papá siempre me hablaba de eso. Yo no sé si eso está pasando, pero a sacar ese tiempo para un enfoque con el tema de las aguas, de los árboles, del respeto que hay que tener ese árbol. Fíjate cómo en muchos sitios se construye protegiendo el árbol, el arquitecto diseña para respetar ese árbol. Aquí mismo en la ciudad a veces cortan árboles sin planificar. Sin planificar. Pero, sin sentido, pero además. Pero básicamente es ese, el desmonte. En el 2015 pasó mucho, no sé por qué, pero yo que me desplazaba mucho lo vi muchísimo. Después me enseñaron un mapa de República Dominicana, un programa que se llama Forest Watch, donde en el 2015 iban así desapareciendo bosques. Falta de conocimiento. En realidad, tú sabes, yo soy fotógrafa con pasión, es un trabajo muy noble. Yo, es hermoso. Tú sabes, me llena muchísimo. Pero también te duele. Me duele, pero no tengo la solución. No sé cómo, por eso me he atrevido ahora como de llegar y bueno, parte al público. Parte de la solución, Miriam, pasa porque la gente se conozca. Uno no puede defender aquello que no conoce. Exactamente. Y tu aporte es traernos eso. Ser los ojos, lo que te decía ese ciudadano. Sí, en realidad les pido que ahora pongan atención a mi trabajo porque es de los ríos y creo que todos debemos conocerlo. Tenemos ríos bellísimos. ¿Cuál es el río aquí, que más te gusta del país? Aquí llueve mucho. Bueno, yo tengo algo con el Maumita que queda en Cambita. Ajá. Porque la ladera del río está sembrado de flamboyanes. Cuando y eso florece, eso es un espectáculo. Hay un Juan de Jesús que queda por Bonao, por una loma en Bonao, que es chiquitico y precioso. Y así. Y claro, el Yaque del Norte. Voy a pedir otra imagen del trabajo de Miriam, el salto de los bueyes, que lo tienes, el salto de los bueyes, pon esa imagen, nada más de ponerla y que ella lo vea, todo lo que has trabajado, y debo decir que, bueno, no tienes tantos videos en YouTube, yo no. Estuve mirando, tiene 10 o 9, sí, la verdad. Pero tienes mucho de tu trabajo en tu cuenta de Instagram, pueden buscarla, que es Miriam Calzada. Sí. Miriam Calzada, siempre. Todo esos trabajos que entraron, fíjate que es hace poco que estoy como publicando en YouTube, era para la compañía que fabrica mi cámara, que tiene una página muy interesante, que invitó a los fotógrafos por el mundo que mandaran sus imágenes, y entonces por eso comencé a mandarlo. Entonces es increíble que se estaba viendo fuera, pero no lo estábamos viendo aquí. O sea que es precioso, el agua todos la necesitamos, ojalá haya algo de conciencia hoy en respetar ese gran bien común. Bueno, Miriam, que este sea el primero de muchas presencias tuyas aquí. Este programa, a mí me encantaría tener una especie de alianza, tus trabajos, difundirlo, que se conozcan. Creo que haces un trabajo respetable y admirable, gracias. Necesario. Además, desde un punto que tiene que ver con la sensibilidad, eres un artista, y para mí es un honor que hayas decidido venir acá. Me encantaría, inclusive, que antes lo tenía la palabra en español, feedback, de gente que me mandaba mensajes a mi estudio y me decían, mira, tal sitio, reacciones. Hay esto, hay tal, papá. Y la verdad que yo iba al sitio, inmediatamente lo ponía en mi lista. De sitios especiales. Escríbanle a su cuenta de Miriam Calzada, si no también nos pueden llegar a las cuentas mías y yo se las paso. Sí, con mucho gusto. Y sería interesante que cada vez que tenga trabajo interesante aquí, tienes la posibilidad de difundirlo con todo gusto. Además, es un honor. Gracias por la sensibilidad. Gracias a Miriam que ha estado esta mañana. Cuando me vaya de esta pausa, le voy a dejar con algo de Miriam, que es Padre de las Casas. Unas imágenes que trabajaste, Padre de las Casas.
Y después voy a compartir con ustedes la entrevista que tenía con Luz García en Noche de Luz. Gracias a Miriam, bonita manera de terminar el día. Es bonito, pero al mismo tiempo es una alerta. No se queden con la cosa, ay, una foto. No lo dejen ahí. No lo dejen ahí. Pasemos a la acción. Uh-huh. Que el Parque Nacional Sierra Bauruco se lo están comiendo y eso no es posible. Así que me voy con Padre Las Casas y agradeciéndole a Miriam. Gracias.